vamos a salir de nuevo a la calle, vamos con algo que me parece muy divertido. Estamos muy expectantes porque no sé, Begoña, tú qué cara pondrías o qué cara pondrían ustedes si van a una tienda y de repente los empleados, algún que otro cliente, el otro, el de la limpieza tal, se pone todo el mundo a bailar. Es una nueva técnica que se llama Dance Marketing y es un poco, pues, para hacernos más divertido esto de la compra. Laura está en IKEA, donde parece que algo puede pasar en este instante. Laura. Pues aquí seguimos, algo estamos escuchando. No sé si lo oís. ABBA. Ahora, ahora, ABBA, como no podía ser de otra manera, en una tienda sueca, claro. Poco a poco se ha ido acercando la gente y bueno, ya incluso gente que viene para esto mismo. Fijaros lo que están haciendo, Jorge, en esto consiste, ¿no?, el dance marketing. Efectivamente, la cuestión es innovar y sorprender de una manera divertida. El catálogo es el momento más importante del año para nosotros y queríamos celebrarlo con los clientes de esta manera. Nos han engañado, ¿eh?, porque la chica de la limpieza ahí la vemos bailando la primera. Que decía ella que no era actriz, que llegaba cansada a casa. No me extraña que llegue cansada con esa manera de pegar botes. Bueno, mira, además es que hay gente incluso que viene a bailar clientes directamente. Vamos a preguntarle. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted ha venido a comprar? He venido a comprar, sí, mi nieta también. ¿Usted no está metida en el agua? No, no, gracias. ¿Qué le parece esta iniciativa? Me encanta. Bueno, pues la dejamos bailando, ¿por qué no se une al corro? Ahí estamos, poco a poco los clientes ya lo están viendo, se están incluso metiendo a bailar pues con estos bailarines que, como decimos, están camuflados, hay clientes. Ahí está un guardia de seguridad, la chica de la limpieza. Buenos días. Hola. Bueno, tú eres empleada de la tienda. Pero estoy alucinada igualmente. ¿Pero es la primera vez que lo ves? No, pero me sorprende cada vez que lo veo. ¿Qué os parece a vosotros que estáis aquí trabajando todo el día? Pues la verdad es que IKEA siempre es innovadora en todo, desde que abrimos. Llevamos 13 años y si a mí me sorprende, a los clientes no te cuento. Pues han comentado algo, la gente nos decía antes, oye, ¿cuándo viene el baile, no? A vosotros os han preguntado. Los catálogos decíamos, espera 5 minutos, espera 5 minutos. La gente ya lo ha visto en televisión y viene a verlo. Algo se olía, ¿no? Fíjate, es que las niñas se unen, vamos a seguir preguntando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué le parece? Me parece muy bien. ¿No se anima a bailar? No, yo no puedo moverme mucho, pero mi hija se ha salido. Ah, bueno. Pero bueno, pues me ha dado un catálogo una de ustedes, lo que quiero es un catálogo. Además del baile. Vale. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Pero bueno, ¿se ha encontrado con esto? Sí, sí, mira, veníamos aquí a comprar y nos hemos encontrado con esto. Ya lo había visto en televisión hace un par de días. Algo se olía, ¿no? Sí, yo me olía algo de que hacían esto, pero ahora mismo no me lo esperaba, ya me marchaba. Pero he visto cuando digo, mira que van a empezar ahí. ¿Qué le parece? Pues una cosa nueva, ¿eh? De verdad que sí. Divertida, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Viene de compras y por lo menos se anima un rato, ¿no? Hombre, está bien, porque es un rato de distracción que te lo pasas bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. Hola, ¿qué tal? Hola, te hemos pillado grabando. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, muy bonito. ¿Te lo esperaba? No, para nada, hemos venido casualmente y bueno, pues nos hemos encontrado con esto. ¿Qué te ha parecido cuando has visto todo esto, la gente bailar? Encantada, muy bien, muy bien. ¿Te anima? Es que tengo la niña pequeña y no puedo dejarla sola, pero tengo la otra que está ahí bailando. Bueno, pero te vemos haciendo fotos, pues muchas gracias. Pues ya estáis viendo cómo la gente poco a poco se va animando pues a bailar ABBA. Es el último día que lo hacen. Vamos a hablar con el director técnico, Jorge, ven para acá. Vamos a hablar contigo, dinos qué pases va a haber para que la gente, si se quiere animar, que venga. Bueno, esta tarde ahora tenemos a la 1, a las 2 y luego por la tarde, toda la tarde, os lo podéis pasar muy bien aquí en Alcorcón, en IKEA. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ya lo habéis visto, ya se ha acabado, ya hemos hecho el dance marketing. Si quieren pasar un buen rato después de sus compras, no se lo pierdan esta tarde, durante toda la tarde, en este IKEA de Alcorcón. Nos ha gustado mucho, ¿eh? Como ha dicho Jorge, nos vamos a IKEA, nos compramos como es, Begoña. Pero Stockholm, una Stockholm de estas y bailamos un rato. No te hemos visto bailar, a Laura no lo hemos visto. Estaba ahí currando, trabajando, buscando ahí. Mejor, mejor. Bueno, pues nada, una iniciativa que nos ha gustado, gracias Laura, y que esperamos que se extienda a todos los comercios así. Digamos que el día a día será un poquito más divertido.